Seguimos aquí en las transmisiones del primer Congreso Nacional WEMSTIS, aquí en la CDMX. Estamos con la profesora Silvia Ocampo. Silvia Ocampo, profesora, muy buen día. Cuéntenos, ¿qué le ha parecido este congreso? La verdad, son espacios que ya nos hacía falta reactivar. Hace varios años que nosotros ya no teníamos congresos como estos. Y la verdad, son espacios de aprendizaje, de retroalimentación, de crecimiento. A partir de las experiencias de otros compañeros, uno puede adquirir también esos conocimientos. Y hay veces no conocemos ni de la existencia, a lo mejor, de algunos materiales, plataformas que existen. Y por supuesto que el conocerlo a través de otros compañeros docentes que ya lo están aplicando y que son casos exitosos, pues bueno, uno también retoma a partir de ello. Ahorita mencionó una palabra muy padre, crecimiento, y es crecimiento para ambos, me imagino, tanto como sus alumnos como para ustedes docentes y directivos de estos CETIS, ¿no? Que ahora es WEMSTIS. Sí, claro, por ejemplo, hay ocasiones en que uno ya empieza con lo que es la reforma y tratamos de implementar algunas cosas, pero no somos sabedores de todo. Y yo comentaba a algún compañero que de repente implementa uno algo nuevo y cuando llegamos a una parte donde nos atoramos, dice uno, caray, ¿qué hago aquí? No sé qué hacer. Pero no falta algún alumno que dice, esto se parece a lo mejor a algún mecanismo de la moto, y como yo sé reparar motos, y entonces a partir de ellos uno también aprende. Entonces claro, sí, esto es muy arriesgado porque uno está acostumbrado a saber todo lo que enseñábamos, pero a partir de la reforma sí hay cosas en las que uno tiene que aprender de los chavos y de repente se rompe el paradigma del profesor ahí enfrente del grupo, ¿no? Claro. Profesora, ¿usted ha participado en alguna ponencia? O sea, como instructora, este congreso, no, este he estado básicamente aprendiendo de mis compañeros con proyectos muy interesantes. Muchos de ellos, la mayoría de ellos a mí me han dejado, me llevo algo, ¿no? Entonces, estudiar plataformas, yo ya trabajo con plataformas, yo ya trabajo con muchas cosas de las tecnologías. Tengo una maestría y tengo especialidades, sin embargo, ver cómo ellos la han aplicado de manera diferente, de tan diversas maneras que se pueden aplicar, que bueno, uno también se lleva ideas para tratar de intentarlo allá en clase. Claro, y también hay que mencionar que la profesora nos está visitando de este CETIS número 50, este se encuentra aquí también en la Ciudad de México, porque pues hay muchas compañeros de ustedes que vienen, hace rato tuvimos de Chihuahua, tuvimos de Aguascalientes. Sí, andan, o sea, de Nuevo León, ya escuché León. De Guerrero, del Estado de México, porque nos tocó convivir con ellos en algún momento. Y del CETIS 50 me imagino que no es la excepción, que solamente vinieron cierto tipo de sus compañeros. Pues ayer contábamos, éramos 70 los que habíamos venido del CETIS, y ahorita veo bastantes también aquí participando en las ponencias. Profesora, ¿y usted qué siente tener esta oportunidad en este congreso? No, la verdad es que muy interesante. A mí me gustan todo este tipo de eventos, pero ya tenía varios años que no se hacía. Y bueno, aprender de ellos sobre todo, ¿no? Que siempre hay algo nuevo, siempre hay alguien que te enseña algo. Y yo veía a la gente, sobre todo del norte, cómo han implementado tantas cosas diferentes a las necesidades que tenemos aquí, pero no que no se puedan aplicar, ¿verdad? Se pueden aplicar también. Entonces, claro. Muy interesante, todo muy interesante, muy enriquecedor. ¿Qué es lo que se lleva de este congreso? Pues yo creo que un poquito de todo. Veía por ahí unas plataformas que no he tenido el gusto de entrar a las conferencias, porque a lo mejor se empalman con otras que ya tomé. Y entonces ya voy tomando fotos, escuché palabras, términos que no estaban dentro de mis conocimientos, pero bueno, es otra oportunidad de empezar a investigar. Es como que siembran la semillita y ya de uno depende de desarrollar, leer y actualizarse. Muy bien. ¿Qué mensaje nos deja a estos alumnos que van apenas para ese nivel? No, pues yo creo que para ellos, sobre todo, esto de la reforma, les viene beneficiando. Efectivamente, las clases ya necesitaban un cambio, ya estamos muy acostumbrados a la manera en que el maestro es el que conoce todo, pero la verdad es que ellos se estaban aburriendo. Ellos necesitan tocar, crear, son otro tipo de alumnos, no los de mi generación o los de otras generaciones. Necesitamos un cambio y bueno, pues ellos yo creo que son los más beneficiados con este nuevo modelo. Perfecto. Estamos concluyendo con esta breve entrevista con la profesora Silvia. Profesora, ¿algún saludo que desea mandar?
amigos, familiares, pues alumnos. Yo creo que a nuestros alumnos del CETI 50, saludos chavos, ya saben que siempre estamos aquí tratando de dar lo mejor para ustedes. Gracias. Seguimos aquí con las transmisiones. Muchísimas gracias, profesora, por brindarnos su tiempo. Pues recuerden que DGES TV, TV Aprendiendo. Hasta la próxima.